Bueno, mi pareja fue infiel. ¿Qué hacer, Rodrigo? Bueno, yo entiendo que es muy difícil pensar con claridad cuando uno descubre la infidelidad de la pareja. Entonces la pareja a veces te da vueltas las cosas, te hace sentir culpable, primero te lo niega, primero te dice estás loca o estás loco, eso nunca pasó. Y después sale la verdad a la luz, ¿no? Que fue infiel. Entonces, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con la traición, con el dolor, con darme cuenta que me estuvo engañando? Si todavía amo a la persona, porque nadie deja de amar porque descubre una infidelidad. Eso es mentira. La gente que dice eso no sabe de qué está hablando. La persona, justamente porque ama, se va a sentir herida o herido. ¿Se entiende? Pero nadie elabora un duelo por descubrir una infidelidad. Después puede ser que se reconcilie o puede ser que no se reconcilie y se desenamore, pero va a perder el amor definitivamente en 3, 4, 5 meses, no hoy ni mañana. Entonces, si usted es una persona enamorada y herida, que va a estar susceptible a ser manejada por la persona que traicionó, ¿no? Porque le va a poner culpa, le va a negar, va a decir que entonces ahora se va, como expliqué ayer. Muchas veces el infiel contraataca y dice, y ahora me voy porque la culpa es tuya y vos ocasionaste todo esto, y la persona dice, ¿cómo? Me fue infiel, lo atrapo y encima ahora me quiere dejar, porque quiere que te desesperes y le supliques. Es muy difícil pensar con claridad, por eso hago este video. ¿Qué es lo que hay que hacer? Automáticamente pedirle un tiempo a la persona. Necesito un tiempo, necesito pensar. No responder nada de lo que te diga la persona. Te pide perdón, te habla de amor, te dice que está arrepentido, te dice que quiere cambiar, te dice que quiere hacer una terapia, te echa la culpa, te amenaza con que se va. Diga lo que diga, solo decirle lo justo y necesario. Mira, ok, necesito tomarme un tiempo, necesito tomar decisiones en mi vida, necesito analizar las cosas, necesito pensar. Nada de desesperación, nada de suplicar, nada de atacar, nada. Y si esto no se pudo hacer inmediatamente, que es lo más probable, y cometiste una semana de errores porque lo intentaste perdonar, después te das cuenta que visualizás a cada rato a tu pareja en la cama con la otra o con el otro y que no lo podés perdonar y que se pelean por cualquier cosa, bueno, después de una semana o 10 días, le pido un tiempo a la persona. Y pedir un tiempo, lo mejor es irse o pedirle a la persona que se vaya. Y si no queda otra, va a haber que convivir en la misma casa y solo va a haber que decirle buen día, buenas tardes, nada más, y seguir tu proceso. Pero Rodrigo, es difícil, claro, es difícil, pero esta es la circunstancia que hay en tu pareja. Vos querés interactuar todo el día, te vas a pelear todo el día. Querés intentar perdonar a la fuerza, no vas a poder, porque el perdón es un proceso. Ahora, en ese tiempo, el tipo de trabajo que yo propongo, primero es acompañamiento de la persona. Todos los días. Intentar entender por qué pasó lo que pasó, qué hacer, qué no hacer. No tenés que interactuar y hablar nada personal con tu pareja, porque tu pareja lo más probable es que te quiera convencer de que cambió. Y yo pregunto, ¿y cómo cambió alguien 10 días después de la infidelidad si no hizo ningún trabajo interior? ¿Cómo cambió? No cambió. La persona va a creer que cambió porque le agarra el miedo de perderte. Porque vos, en vez de actuar como una persona desesperada y suplicar que vuelva y creer inmediatamente como una tonta, barra como un tonto, que la persona cambió, vos te estás tomando un tiempo. Y en ese tiempo uno tiene que analizar las cosas, trabajar sobre uno. Es ser acompañado. Yo acompaño, guiando, aconsejando. Y hay que chequear cómo la persona actúa. Ahora, tomarse un tiempo para mí es tomarse 40 días, sinceramente. A veces es muy difícil convencer a la persona, porque la persona quiere tomarse un tiempo una semana y que en una semana esté todo seguro y claro y que la persona te dé señales de que cambió. ¿Y cómo cambió en una semana? Solamente te dice, me di cuenta que me equivoqué, voy a hacer las cosas bien. Y miren, no digo que no pueda funcionar. Cuanto más tiempo se tomen, más posibilidades de hacer las cosas mejor. Por supuesto, la limpieza energética, porque las emociones, todo lo que está pasando, va a desequilibrar tu energía. Hacer un trabajo interior. Yo siempre propongo un trabajo de meditaciones, visualizaciones, herramientas de la ley de atracción, empoderarse, intentar lograr
estar, digamos, en lo más cercano a la mejor versión de uno. Quizás no se pueda porque alguien que amamos nos hirió, pero lograr lo mejor que se puede. Y también analizar si vale la pena reconciliarse, porque yo siempre le digo lo mismo, una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. Perdonar es yo te perdono, no sé si vamos a estar juntos o no. Y perdonar es por uno. Y reconciliarse es te perdono y también vuelvo, te doy una oportunidad. ¿Me entendés? Entonces, son cosas distintas. Perdonar no es volver con la persona. Hay que empezar a trabajar el perdón y analizar si vale la pena reconciliarse, porque saben qué pasa en muchos casos, no digo que sea la mayoría, pero saben lo que ocurre cuando la persona se toma un tiempo, seguimos este plan, en el medio del plan, saben lo que dice la persona, Rodrigo, estoy intentando perdonar, me cuesta, pero me estoy dando cuenta que no quiero volver, porque no somos compatibles, porque la relación está agotada, porque me gustaría empezar una vida nueva. Y eso a veces genera culpa. Y no hay ninguna culpa, simplemente es algo que uno puede descubrir, porque a veces las personas descubrimos que no amamos a alguien como creíamos, a veces descubrimos que no queremos seguir porque ya no podemos confiar más en esa persona. Porque mucha gente no va a poder confiar más en una pareja que traiciona, esa es la verdad. A pesar de que la pareja haga todo bien, no va a volver a confiar. Entonces, una persona tiene el derecho en este proceso de decir no vuelvo más. Perdono, voy a intentar estar en paz. Y por supuesto, más te pones así, más se va a desesperar la persona infiel por estar contigo y más firme tenés que estar en esta posición. Y a ver qué es lo que demuestra, ¿no? Y bueno, yo siempre les digo, ¿no? No se reconcilien e intenten perdonar en 1, 2, 3 días porque les va a salir mal, porque van a pelear todo el tiempo, porque se van a deshacer, porque la persona va a ver que sos fácil de conseguir una segunda oportunidad con vos y te lo va a hacer 3, 4 veces total. Atrapaste a la persona y en 2 días te convenció de perdón y de volver. Y después va a ir mal, porque no se puede perdonar en 2 días. El perdón hay que elaborarlo, a veces son semanas, a veces meses, a veces las personas no pueden perdonar. Y se pasan toda la vida. Yo atendí clientes que después de 20 años no perdonan. No perdonan, no perdonan. Están separados, todo, cada uno tiene su vida, pero no perdonan. Y todavía quieren castigar al ex o a la ex. Pero tengo razón, Rodrigo. Sí, bueno, te hizo daño hace 20 años. Pero no tenés razón en seguir abrazado o abrazada al rencor. Porque eso te enferma a vos, enferma tu energía, tu mente. Tenés una vida mejor si te saca el rencor de adentro, ¿no? El deseo de venganza. Entonces yo hablo de un proceso, no apresurarse, no se apresuren. Puede haber otros caminos para trabajar esto, ¿eh? Pero siempre, ustedes para discernir si es un camino correcto o no, es por el tiempo. Fíjense que el tiempo es clave. Un camino es más probable que sea el correcto si hay un tiempo de trabajo. Alguien te va guiando, se trabaja lo energético, lo psicológico, se analiza. No se cae rendido por desesperación o por los chantajes del ex, que dice, no, te esperé bastante, ¿te esperé cuánto? 15 días. Claro, si vos en 15 días no perdonás, no te reconcilias, la persona entonces te amenaza que se va. Ceder a ese chantaje es un error, que después se paga caro. Está lleno de personas que han pagado caro hacer estas cosas mal. Y haciendo todo bien, les cuento algo, haciendo todo bien, las posibilidades van a aumentar mucho porque el futuro son posibilidades. Como nos manejamos en el presente, creamos el futuro. Son posibilidades, las posibilidades van a aumentar porque estamos haciendo las cosas bien. El tema es que en muchos casos la persona infiel no cambia. No cambia. Muchos hombres son así, muchas mujeres son así y no cambian y sistemáticamente vuelven a lo mismo. Entonces ya es inaceptable una relación con alguien así. Entonces así hay que proceder para mí cuando vos descubrís que tu pareja es infiel.